¡Hola, hermano de sangre! No me has visto, ¿eh? Los otros tampoco. Ahora casi soy parte del paisaje. Me dijeron que ibas a la terminal a por una dresina. Deja que te ponga al día. Solo se accede a la terminal por el agua. Por suerte, hay un muelle con un bote cerca. Parece que lo dejaron ahí los fanáticos. Dentro solo están esos mutantes humanimales, o eso parece. ¿Ves la gasolinera? Ahí se esconden los bandidos y emboscan a los fanáticos. Parece que esos tipos les atrae la terminal como la mierda a las moscas. Los bandidos capturaron a tres mientras vigilaba. Mira el edificio de ahí. Allí retienen a los cautivos para pedir rescates. Pero seguro que se ceban con esos pobres tipos. Tres veces le he pedido permiso al coronel para entrar, pero no hay manera. Lo entiendo. Pero siempre hemos protegido a la gente corriente de canallas como esos. Así que me cuesta quedarme de brazos cruzados. Pero bueno. ¿Ves las ruinas? Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. He visto el destello de una mira en el tejado. Un ataque abierto está descartado. El puente está cerrado. Ninguno de esos tipos asoma la cabeza. Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Tú decides cuándo moverte. Pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad. Como quieras, yo me vuelvo a mi puesto.
Los muchachos se divierten mientras yo tengo que seguir aquí. Oye, ¿por qué mantenemos a estos gilipollas encerrados? ¿Qué pregunta tan chorra? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Esperar a la caravana? ¿Ves? Es un novato. Pero tienes razón. Bueno, Linda y los chicos son quienes esperan a la caravana. Nosotros solo somos reservas. Esos caraculos podrían irse de la lengua y el plan joderse por completo. ¿Ves por dónde va? Ojalá pudiera fumar. Nos harían picadillo. Pero entonces... Eso sí tenemos suerte. ¿Nos atacarían los demonios o una mierda de esas? Joder. ¿Esperas que sean libres? Este sitio está bien. Pero con un canutito estaría mejor. Sí, mucho mejor. ¡El mamón está ahí! ¿Qué es eso? Voy a echar un ojo más de cerca. Aquí me pierdo la vista de todo. Joder, ¿por qué me pilla viejo de tanta pena? Como siempre. Vete a la vez. Está matando. Oye, Seba, ¿por qué mantenemos a esos gilipollas encerrados? ¿Qué pregunta tan chorra? ¿Qué se supone que hacemos aquí? ¿Ves? Es un novato, pero tienes razón. Bueno, Gilba y los chicos son quienes esperan a la caravana. Nosotros solo somos reservas. No importa. Esos caraculos podrían irse de la lengua y el plan poderse romper. Sí, no salía. Nada, ¿estamos buscando? ¿Qué coño? Iban a enfrentarse a las bolas de fuego.
habilidades. ¿Qué era esa sombra? Yo llevo un año aquí y oigo... ¿Qué hay ahí? Es una puta vacuna. ¿Y cómo pensaban haber ido? ¿Cómo asaltar a los... Como Dios manda. Pero, ¿qué cojones? De nuevo nada. Serán los nervios. Deben de estar colocados. Pues sí que lo parece. Joder, hay un montón de fiables. ¿Y qué crees que les dice su jefe? ¿Qué demonios ha sido eso? Que han muerto porque no creían con bastante fuerza. Así que eran pecadores. Nada, otra vez. Menuda mierda. Sí, yo siempre me descojono con estos payasos. Deberían darnos las gracias cuando los matamos. Cierto, están mejor muertos. Bueno, tú ganas, tío. Aunque seas un hereje, rezaremos por la salvación de tu alma mientras vivamos. ¡Que Dios te bendiga! Rezar está bien, pero preferiría darte las gracias con algo más sustancial. Escucha bien. En la terminal hay una sala. Allí llevamos todas las cosas que son pecaminosas para que el pez las purifique. Toma esta llave. De todas formas, ya eres un pecador y puede que encuentres algo útil allí. Simon, no. Silantius te excomulgará por ello. No lo hará si no se lo cuentas.
¿O es que prefieres morir aquí, por el cuchillo de un infiel? No, claro que no. No se lo contaré. Vamos a dejarle descansar un poco. Y luego volveremos al puente, si Dios quiere. Sí, se hará a su voluntad.